Esa cultura que tenemos en Senegal. Siempre hay que ayudar a las familias, sobre todo la madre y el padre. La pandemia a mí me ha afectado mucho. Me dolía mucho que no podía ayudarme mi madre, no podía ni mandarle dinero. Mi madre también estaba preocupada, muy preocupada. Como siempre en la televisión salía cosas graves, muerto. Yo única opción que tenía era llamarle para estar aquí, dile que estoy bien, mírame, no me pasa nada. Así que ella se está un poco tranquila, ¿sabes? Quédate donde no sales, como mi madre, ¿sabes? Hasta el fin es madre, tío. A ver. Bamba Santa Nano La Fe su nombre. Tengo un hermano aquí. Siempre cuando entramos aquí hay que ver dónde tienes familia, ¿no? Quedaba con él viviendo 6 meses. Luego me fui también a empezar a buscarme mi vida con mi propio conto, ¿sabes? Como que no tenía papel para trabajar, así que me obligaba a salir a vender ambulante en la calle, los bares, para sobrevivir. Para vender ambulante, aquí siempre es difícil, ¿sabes? Porque los policías no te dejarán vender, porque dicen es ilegal. Quieren para que hacerlo bien y pagar un impuesto o lo que sea, nosotros no pagamos eso. Mucho que vendas, nosotros no tenemos ni papel para poder pagar impuestos, para trabajar ni nada. Encima, lo que podemos hacer es de manera, lo que llaman los policías ilegal. A vender realmente no vale solo tener cosas bonitas. Tienes que tener un poco del truco, su manera de trabajar, su manera de vender. Como yo soy bastante, no sé, simpático con la gente, me gusta hablar y charlar y vacilar un poco. Yo nunca quería ponerme puesto, yo siempre quería ir a andar bar y bares y buscarlo esta mi manera. Siempre yo salía con rollo, ¿sabes? Cantando y vender y hablar, charlar, a veces como algo con unas personas. Me gusta, realmente me gusta mucho. El COVID ha afectado mucho a cosas de venta de ambulante, ¿sabes? Porque primero se está cerrado en casa. Nada, abre los bares y todo, estás en casa, entonces no vas a salir a vender. Llamaba al ayuntamiento de Bilbao para pedir una ayuda así. Ellos me dieron una tarjeta para poder irme al Uruski para coger algo de comida así. Me cargaron 150 euros durante de un mes. Yo lo he cogido, pero podía seguir hace 3 meses, pero yo solo lo he cogido un mes. Y el confinamiento es muy difícil. Casi yo me vuelvo un poco loco, con mucho estrés, con mucha ansiedad también. Sí, muy mal lo paso, ¿sabes? Estaba en casa cerrado, cantando, haciendo deporte, sí. Y cocinar, y reaccionar más que eso. A veces llamaba a mi hermano y mi sobrina y hablar un poco con ella, sí, claro. Hablaba y me dice, tío, cuando acaba el confinamiento te voy a visitar, ¿vale? Le digo, vale, pues bien. Tengo con ellos mucho contacto, sí, porque la única familia que me queda aquí cerca son ellos. Así que, bien, esa parte me gusta, ¿sabes? Que no estoy solo, ¿sabes? Creo que tengo que hablar con el mundo. Eso le voy a hacer a través de la música que solo canto yo, de Baifal.
realmente cuando canto dentro de los bailes, lo que siento ahí es algo fuerte que no le puedo explicar realmente. Yo me siento que no estoy ahí, segurísimo. Me siento algo dentro de mí que me motiva mucho. Luego puede verme en unos vídeos, me da un poco de risa que no me sabes. Eso creo que es mi fuerza. Yo cuando empezó a sacar la ilaha ilala, sí, es otro bamba, lo que siento yo, sí, de verdad. Yo siempre me encantaría hablar con los chavales, las gente jóvenes como yo, porque yo creo que el mundo dentro de poco va a cambiar, porque tenemos muchos juventudes que tenemos muchas ambiciones, que está contra de la racista, contra de muchas cosas. No puedo cambiar nada del mundo, pero el parte que estoy, o mi barrio, o mis amigos, así que voy a empezar a cambiarlo poco a poco con mi manera. Tenemos que abrir bien los ojos. Tenemos todo para hacerlo como queremos. Depende de nosotros.